¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Swords and Magic and Stuff, ¿vale? Un juego que me llegó hace... Ay, perdón, que me hago... hace un mes más o menos. Y lo tenéis ya en Steam, ¿vale? O en mi cuenta de Kingwin, en mi enlace de Kingwin, mejor dicho, en la descripción, con un descuentillo, con mi código Herier. y vamos a probarlo, ¿vale? Me recuerda bastante a Minecraft Dungeon, porque es un... No sé si es un Dungeon Crawler o es un multiplayer masivo, no sé muy bien qué es, pero sé que es un RPG, ¿vale? Tenemos nuestro personaje, hay que limpiar oleadas de bichos, equiparnos, esas cosillas, ¿no? Es casi un RPG isométrico, aunque no sé si es desde arriba o casi en vista tercera persona, no sé. Tiene un aspecto bastante colorido, un poco así alegre, ¿no? Desenfrenado. Y puede que guste, puede que os guste y puede que, pues eso, que os llame la atención. Y aquí tenéis juegazo para... Y tendréis juegazo para jugar con vuestros amigos, porque además se puede jugar en línea, ¿vale? Con vuestros coleguitas. Yo voy a probarlo, ¿vale? Sin más, tengo que crear un personaje nuevo. New. Bueno, pues New, aquí, ¿no? Humano, dríada, orco del sol, elfo de la luna, fauno. Orco del sol está guapo, ¿no? A ver. ¿Esto qué es? ¿El pelo? ¡Ojo! Escúchame, pero ¿por qué soy una chica? Soy una chica, ¿no? ¿No puedo elegir un chico? No me da elegir un chico. Parece que tengo que ser chica siempre. No entiendo. No tengo nada en contra, ¿sabes? Pero si me quiero quedar un tío, que es un machote. No entiendo, un momento. Cancel. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo elegir un chico, tío? Es que, a ver, yo digo que es una chica por las cejas, ¿no? Por lo... Por las pestañas y tal, no sé. Bueno, yo qué sé, un elfo del sol. Perdón, un orco del sol. Menuda combinación acabo de hacer ahí. Este está guapo, ¿no? Este color. Pero igual un orco tiene que ser algo más tocho, ¿no? Va, esto mismo. Aquí. Curioso. Curioso. Así, amenazante, ¿no? Barbita. Esto está guapísimo. Ah, mira, pues ya no parezco una chica. Aventurero. Peasant. Pero quiero algo que parezca un... Un orco, tío. Así parezco el jefe de la tribu, ¿no? El sabio. Recluta. Este está OP, ¿no? Explorador. Parece Indiana Jones esto. Esto me gusta. Un poco vagabundo, ¿no? Me gusta este. Está guapo, voy a quedarme con este. Este está bastante guapo, tú. ¿Y pelito? ¿Le ponemos pelito? No, sin pelo, sin pelo, sin pelo, como yo. Creo que al bet. Quita, quita. Vale, pues enter name. Heri. Gerion. Gerion. Créate. Aquí tengo Gerion, ¿vale? Play, multiplayer, back. No hay opciones. No hay una opción. Está en beta, por cierto, ¿eh? Ya no está en Early Access, está en beta. Play. A ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué nos espera esto. Supongo que hay equipamiento, armas, magia, subida de nivel. ¡Ojo, musiquita! ¡Ojito, eh! Empezamos aquí ya directamente. ¡Ojo! You're a returning player, reset your equipment from the pills menu. Momento, opciones. Audio. Música. Ah, que tiene interacción con Twitch. Ah, no, vale, que es el Twitch de los desarrolladores. Vale. Así, tal cual. Aparezco y pum, para el agua. Inventario. Cero dineros. Pull around with left shift. Ah, vale. Una ramita. ¿Qué pasa? ¿Que hay crafteo o qué? ¿Cómo ataco? ¿Esto qué es? Anchor Shrine. Ah, para volver a la vida, ¿no? Si estás muerto. Estoy viendo ramitas y cosas, pero vamos, que no sé pelear. Daño 1 a 1, velocidad 1. Ah, puedo utilizarla, ¿eh? En plan, espérate. Aquí, equipamiento. ¡Va! ¡Que puedo pegar!
Ven aquí. Maze skill desbloqueada. Toma. Bobo. ¿Qué me ha dado? Qué guapo, ¿no? Mira, un escudito. Este es más grande, 1 a 2. Velocidad 1, crítico 9%. Flinchy, este es más grande. Ah, pero es de dos manos. Toma. 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 Qué guapo, tío. Toma. Toma. Le he reventado, ¿eh? ¿Me ha dado una poción? Emerald Frostfall Ornament. Un ornamento, de hecho, de la fe, bueno, para las festividades, no sé qué, del árbol de no sé qué onda. Esto será para vender, supongo. ¿Esto qué es? Ah, vale. Fijar. Principal, ¿no? Melee, ranged. ¿Esto qué es? Ah, estos son misiones, ¿no? Misiones, reputación. Arqueología, cazadores de tesoros. Hermandad de las sombras, la guardia, el sello serpiente. Qué guapo, tío. Espada, masas. ¿Y qué fue lo que desbloqueé? Mira el mapa, estamos aquí, ¿no? Qué chulo, tío. ¿Y esto es? Esto no sé qué es, pues no sé nada. ¿Y mi experiencia? 9.35, ¿esa es la experiencia? A ver. Toma. Toma. Toma, bobo. Aprende a jugar. A ver. Sí, es la experiencia. Vale, vamos a seguir. Chico. ¿Y esto? Un tronco cosechable, dice. Toma, maderita. ¡Qué guay! Escucha, está muy guapo, ¿eh? Ojo, ¿me das una misión o algo? ¡Ahoy there! ¡Don't you worry, Arian! ¡Me Zelda, just fine! No sé qué está diciendo. Dice que tiene mucha hambre, ¿no? Algunos cangrejos en la playa, no sé cuánto. Quiero tres trozos de carne fresca de cangrejo, ¿no? Bueno, las pinzas creo que me está pidiendo. Pues recibida. Ah, pero ya lo tengo hecho. Loquete. ¿Cómo te lo puedo dar? Sí, ya está, ¿no? Ya lo tengo. Mira, ya está, si tengo 8. ¿Cómo se las doy? Select. Ah, mira, I got him. Vale, ¿ahora qué quiere? ¿Cómo? Ah, que lo use. Me da 20 de vida para todo el día. Me lo he comido. Más 20 para todo el día. ¿Cómo puedo ver aquí? Unas bandanas. Vale, ¿qué quieres? Ya sabéis que yo el inglés me llevo bastante mal. Vale, dice que coseche tres maderas de los logs. Ah, vale, de aquí, ¿no? Sencillo. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Sencillo, pum. ¿Ey? Esto es un secreto, ¿no? Vale, ya lo tengo. Here's the wood. Vale. ¡Ey! ¡Un tirachinas! Recolectar cocos. Me ha dado un tirachinas, creo, ¿eh? Mira, un tirachinas. Vámonos. ¿Y los cocos? ¡Qué chulo, tío! Está muy guapo, ¿no? Ahora puedo ir a distancia con el tirachinas. ¿Sabes? Una, dos, velocidad. ¡Qué guapo! Pues voy con el tirachinas como un pro. Esto es un tutorial. Leche de coco, no sé cuánto. Me lo bebo, ¿no? Ya está. Vale, debo buscar si Zen necesita ayuda. Big lock and talk to Zen. Vale. ¿Esto es por romperlo? Ojo, pues el tirachina es mejor que lo otro. ¿Y esto por romperlo? No.
El tirachinas es mucho mejor. ¿Puedo ver el mapa? Quiero pelear, ¿eh? Quiero subir de nivel. ¿Qué pasa, crack? Tú eres Zen, ¿no? Sí. Escritor. Bueno, writer no es escritor, ¿no? ¿O sí? ¿Qué ha ocurrido? Una nueva aventura, no sé cuánto. La tormenta, el barco. Hay que encontrar un nuevo camino a la isla. Hay que encontrar estos símbolos, no sé cuánto. Abrir la isla, bla, bla. Voy a echar un vistazo, dice. Dice que debe haber un camino para abrir la puerta, no sé cuánto. Ah, y hay que buscar una palanca, dice. ¿Y ese cofre de allí? ¿Hay un cofre, tú? Pero, ¿dónde está la palanca? Ah, vale, es lo que encontramos antes, ¿eh? Es lo de antes, tú. Es aquí. Que debe estar cerca de donde el capitán, dice. ¿Sabes? Esto aquí. Pero, ¿la palanca dónde está? Una palanca cerca de él. ¿No? Esto es una... Esto, ¿what? ¡Ay! ¡La he liado! Ah, vale. Algo encaja aquí. Que algo encaja en este espacio, dice. ¿Qué va a encajar ahí? A ver, es que aparte del cofre que está ahí, que no puedo coger de ninguna forma. Aquí ni nada más, tú. ¿No? Me he caído, me he caído. ¿Eh? ¿Pero dónde está la palanca esa, tío? Vamos a ver, ¿quieres subir? No encuentro la palanca esa. ¿Tú qué me cuentas? ¿Tú me cuentas algo? Vale. Nada, ok, bye. Que sí, sí, coño, que el pasaje está aquí. Este es el camino secreto. Pero nos hace falta la palanca, ¿dónde está? Ahí arriba hay un campamento, parece. En los árboles no puede estar la palanca, ¿no? Está esto, pero es que no sé qué hacer con esto. A menos que pueda meterle aquí una pedrada a esto. No entiendo, tío. ¿Qué marca aquí? Palanca, trampilla y luego luchar contra un boss, supongo. A ver, por aquí. Nada, ¿no? Gente, no sé dónde está la... No tengo ni puta idea. Literal, ni puta idea. Vamos a ver. Esto no puede ser tan difícil porque esto es un juego para niños. Creo. Esto no puede ser muy difícil. Aquí tiene que haber una palanca en alguna parte. Allá arriba hay un cofre. Que no puedo coger de ninguna manera, ¿no? Por aquí abajo por el agua. Nada. Escúchame, que no tengo ni puta idea, loco. Vale, dice Zen que debe haber un camino. Hay un camino para abrir la puerta. Él me ha dicho
que debería buscar por una palanca cercana para abrir un pasadizo secreto. Aparentemente ese pasadizo secreto está en algún lugar cerca del capitán. Y debe estar bajo tierra. Que sí, que el pasadizo lo conocemos. Que lo que no sé es cómo activar esto. Algo debe encajar aquí, dice. ¿Puedo subir por aquí? Escúchame, ¿me voy a tener que ver un tutorial de YouTube o qué? ¿Puedo subir aquí? A ver. Igual tú, igual por aquí. A ver. No, pero no puedo. Choco contra el árbol. Aquí no puedo subirme, ¿no? Sí, sí puedo. Gente. ¡Llego, llego, llego! Pero oye. No llego, tío. A ver, para allá. ¿Pero qué es esta fumada, tío? ¿Se está haciendo de noche? ¿Hay ciclos de día y noche? Eso me flipa, ¿eh? Escucha, voy a ver un vídeo de YouTube. Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo se llama? Swords and... espérate. Swords and Magic and Stuff. Escúchame, estoy perdidísimo. Estoy absolutamente perdido. A ver. ¡Eh! Este tío empezó en otro lado. A ver. Pero aquí la gente está empezando en otra parte. No entiendo. A ver. ¿Qué va? No veo ni, no veo a nadie. ¿Qué ha sido ese ruido? Ah, un cangrejito. Esto es absurdo. Esto es absurdo, no entiendo nada. ¿Aquí? No. ¿Puedo romperlo? No. ¡Eh! ¿Qué me ha dado? ¿What? Capaz que es esto. No, ¿no? No sé qué hacer con esto. Tío. ¿Allá arriba puedo subir de alguna manera? No, allá arriba no puedo subir de ninguna forma. Creo. ¿Tiene que rebotar el sol aquí o algo? Tío, pero... que no entiendo que esto es un juego para niños. ¿Qué es esta fumada? Ay, no entiendo nada, tío. Gente, ayudadme, por Dios.
Que ahí no puedo llegar de ninguna manera. Allí tampoco. Ese cofre. No, sí, un poquito más y hackeo el juego, ¿eh? O sea, ya estoy llegando a zonas que... Hostias. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Hay una cama. Estará bugueado. ¿Tú estará bugueado esto y no aparece la palanca por ninguna parte o algo? No sé, tengo la impresión de que... No puede ser, tío. Su puta madre. He estado media 20 minutos de reloj buscando la palanca, tío. 20 minutos de reloj buscando la palanca. Vete a tomar por el culo. Joder. Toma. Me ha aumentado el nivel de la slingshot, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Un diario. Graham Adventure Log by Graham. He podido convencer a Bonnie, no sé cuánto, de que me deje el bote. Finalmente estamos aquí. Se ha quedado atrapado, ¿no? Qué bonito. Bueno, Graham, lo siento, hermano. Rest in peace. Madre de la Santísima Virgen, lo que me han costado encontrar la puñetera. ¡Mírala! Lo que me ha costado encontrar eso, tío. Qué absurdo. Open the door, 0 de 1. ¿Cómo que? ¿Cómo? Open the door, 0 de 1, tío. Ah, vale, pero tengo que encontrar... vale, es abrir esto, esta puerta. La cuestión es completar esto, ¿no? Con esto, con la piedra esta. Rubí. La Virgen María, tío. Esto es para niños, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? ¡Ey! Ah, ese es bueno, ¿no? Vale, eso es otro camino. ¿Dónde estoy? ¡Hostia! Estamos en la isla grande ya, ¿eh? Cuidado. ¿Quién eres? ¡Ashe! ¿Has podido abrir la puerta? No sé cuánto. Estoy recortando cosas. Me dará algo de oro a cambio de ciertas cosas que encuentre para ella, ¿no? Vale. Yo can sell. Ah, puedo venderle cosas, ¿no? Puedo venderle cosas. Puedo venderle, por ejemplo, esto. Esto, esto, ¿sabes? Esto no, no sé si me haga falta. Esto no puedo utilizar. Ah, sí que puedo. Estas cosas no sé si las puedo utilizar para craftear. Ornamento esmeralda, no sé cuánto. Ornamento esmeralda. Vendas. El coco. Leche de coco. Esto no sé qué es, El cubo este de magia, no sé qué es. Rubí. Se lo vendo todo, me da igual. Mira, me vende. Uno a uno. Loco, pero me vendes solo porquería, hija. Solo me vendes porquería. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar... Ah, vale. La isla de Azura, ¿no? Aquí, por aquí, chavales. Voy con mi escudito tope. ¿Tú quién eres? Clyde.
¿Puedes ayudarme? ¿Qué quieres? Vale, si le ayudo, me sacará de la isla, ¿no? Hacia Azura. Vale, vale. ¿Qué quiere? Tiene que encontrar 3 páginas de sus notas. Algo de madera y honeycomb es miel, ¿no? Tengo que encontrarle sus notas. Chico, yo que sé. ¡Eh! Me lo he marcado, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, requiere una llave. Puma. Puma. Qué guapo. Slingshot skill aumentado a nivel 1, ¿eh? ¿Qué mira, bobo? Ok, la cámara a veces me marea un poquito. Uf, la cámara a veces me marea que flipas, ¿eh? Vale, pues tendré que ir por aquí, ¿verdad? Puedes tirarte y nadar. ¿Por qué no hacerlo? ¿Sabes? ¿Por qué no tirarte y nadar? Si está ahí al lado. ¿Y ahora qué? ¿Dónde están las notas de este tipo? ¡Ah! ¡Mira, mira, 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 mira! Voy por aquí arriba y cojo el cofre. Ojito, ¿eh? ¿Qué he cogido? Lingote de hierro. Otro escudo, que es igual a este. Rubí, no sé cuánto. ¿Qué es esto? Puedo cortar troncos, ¿no? Con esto. O puedo... Ah, creo que voy a talar árboles. A ver. Ah, talo los árboles más rápido. Bueno, los árboles, los trozos estos. Vale, pero ¿y ahora qué? Dice que le encuentre sus notas, pero ¿dónde están sus notas? ¿Era aquí? No. Aquí. Las notas, página 1, página 2 y página 3. Y me dará una cosa para volar, para planear, ¿no? Qué chulo. El tirachinas es Dios, ¿eh? ¿Cómo dispara? Casi que lo haces más rápido así. Que con el hacha. ¿Y dónde están las páginas del tipo este? Porque solo conseguí las notas de Graham, pero eso no es. Página 3. Mira, aquí están las páginas. Aquí está la página 3. Estupendo, ¿no? ¿Me cuenta? Sí, página 3. Me falta la 1 y la 2. Esto es una almohada, parece una página, ¿eh? Atentos, chavales, por si la veis vosotros. Aquí hay una. Página 1. Vale, falta la página 2. Entre las piedras no creo que esté, ¿eh? O sea, aquí arriba y tal, lo dudo bastante. Arriba en las hojas, no. Tiene que estar por aquí arriba, seguro, 100%. Ese cofre lo cogí, ¿verdad? Ah, no, eso pedí una llave. Ahí está. Listo. ¿Y esa llave cómo la consigo?
Bobo, dámela. Aquí están. ¿Qué quiere ahora? Ah, 4 maderas ya las tengo. Ah, me falta la miel. Bueno, bueno, eso no puedes evitarlo, ¿no? De ninguna manera. Vale. Cierra. Un planeador, ¿no? ¿Y cómo lo uso? Ah. ¡No lo sueltes! ¡Qué guay, tío! ¡Mira la isla, qué grande! ¡Dios! ¡Es súper grande el mapa! Quiero subir de nivel. A ver cómo es la subida de nivel. Toma. Hostia, este es fuerte, Pero el tirachinas es Dios. Pum. Pum. Bobo, aprende a jugar. ¿Qué me queda para subir de nivel? Me queda un montón todavía, tío. Hola, pero... no entiendo. ¿Qué me dan? ¿Uno de experiencia a los enemigos? Espada, maza. Vale, pero ¿esto qué significa? O sea, me refiero, ¿hago uno de daño más o qué significa? Crooked Crab, no sé qué. ¿Qué quiere? ¿Puedes volar? No sé cuánto. ¿Me haces un favor? Por supuesto. Tengo esta carta que entregar al pueblo, al Capitán James. Por supuesto, dame. Sin problema, nena. ¿Qué pone aquí? Warning, Giant Crabs. Mientras más lo cargo, más daño hace. 17.35. Ah, esto no es el inventario, ¿no? O sea, me refiero, esto no es la experiencia, esto es el inventario. Que tengo aquí 5, 5, 5, 16 cosas. Bueno, aquí pone 17, ¿sabes? ¡Coño! Toma. Toma, bobo. Menos es Murfeo, ¿eh? A ver, 17. Me flipa el tirachinas, Me flipa el tirachinas, tío. Buah, los guanchoteo, tú. ¿Habrá voces y mazmorras y cosas así? Me da mucha curiosidad, Mira, aquí hay una cueva. Tengo que ir a Harbor o a lo que sea. Tengo que ir aquí, ¿vale? A Zen. Esta es la isla de Azura. O sea, puede que haya más islas, Pero yo voy a explorar esto. Mira, Slingshot de nivel 4. Gerier, el malísimo huevón. Creo que cuanto más aumentas el nivel de Slingshot, más daño hace. O más rápido lo cargas también, Aléjate. Ahora un bo... ¡Hostias! Nivel 5. Uf, la putada es que si ahora quiero cambiar de arma, por ejemplo, a... ¡Hostias! A una espada. Voy a tener que subir la espada ahora, ¿Sabes? Voy a tener que subir la espada. Y eso igual es un poquito coñazo. Ahí hay un cofre. Buah, me smurfeo esta zona, que flipas. Por ahí no llego. ¿Qué coño? Ah, vale, que me ha spawnado encima el bicho. ¡Hostias! ¿Hay algo aquí?
Aquí no pueden subir, ¿no? Hombre, que no. Pero aquí arriba ya no, ¿no? ¡No! ¿Qué es ese ataque como de agua? Abre. No sé qué he cogido, ¿eh? Pero yo me largo de aquí ya. Standard Augment Stone. Incrementa la calidad del arma. He cogido algo que aumenta la calidad de mi arma. ¿Ey? ¿Eres malo? Hostia, el ejército que me está siguiendo aquí. Espera, estoy aquí. Oye, los enemigos deberían dejar de perseguirme, ¿no? Después de X tiempo. Y el tirachina sigue siendo 3 de daño. Buah, te voy a reventar, claro. Joder, vaya salto pega. Buah, murfeado. ¿Ves? Ahora este me ha dado 20-35, no sé qué es. Es que esto no sé qué es. Grimskull Axe. Un hacha, ¿no? ¿Qué puedo mejorar? Ah, puedo mejorar esto. No puedo mejorar el tirachina. Hostia, estoy súper sad. Bueno, espérate, vamos a ponérnosla. ¿La mejoramos o qué? Standard Grimskull Axe. ¿Y cómo la mejoras? A ver. 1 a 4. Ahora tengo que subir la calidad del arma. Uff. Tenía el tirachina súper alto. Esto lo puedes romper y conseguir piedras, ¿verdad? Mira, mira, mira. Cabezas empaladas y todo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Poca broma con estos. Me cubro, ¿eh? Con el clic derecho. ¡Pum! Me pega el escudo y le reviento la puta cara. Poca broma, ¿eh? Hostia, que esto es un campamento de estos. Me salta. Uno. Mierda. Poca broma. ¡Adiós! ¡Muévete! ¿Ves? Esto no pasa con el tirachina. Su puta madre, qué dodge le he hecho. Mierda. Vaya ofeto me ha metido. ¿Dónde resucito? Ey, mira, hay como unos huevos encima del árbol, mira. Qué guapo. No he encontrado ningún sitio de resurrect aquí. No, tío, no he encontrado ningún sitio de resurrect, me muero. ¿Aquí, aquí, aquí? ¿Que hay unas lucecitas? No, no. ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Qué hago aquí? Esto es un pequeño poblado. Lo que me quedó con la duda de si subes o no de nivel. ¿Sabes? Hacha 1, masa 0, espada 0, slingshot 8. Pero es que aquí no me dice qué me da cada cosa. O sea, no me dice. Debería ponerme un mensajito en plan: aumenta tu daño, aumenta tu velocidad de carga, aumenta el crítico, etcétera, etcétera. Estaría bien. Le falta un poquito de frenetismo al juego, nada más, ¿eh? Pero parece muy divertido. Y jugar esto con amigos tiene que ser la risa, ¿eh? Meterte en la zona esa de los goblins esos. Tiene que estar guapo, gente. Pero vamos, yo lo dejo por aquí, ¿vale? Esto es mis primeras impresiones en Swords and Magic and Stuff. Me ha gustado más de lo que pensaba. Me ha costado un montón al principio encontrar la puta palanca. Me he tirado medio episodio ahí, tío. Pero bueno, creo que nos ha servido para ver un poquito lo que ofrece este juego. Parece muy bueno, con mucho potencial. Y muy divertido, tío. Muy desenfrenado. Me encanta. Buscadlo en Steam si lo queréis. Y si no, pues buscadlo en Kingwin también. Si lo compráis con mi código, pues mejor todavía. Disfrutadlo si lo compráis. Está bastante divertido. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chaito.